Muy buenos días a todos los participantes de las diferentes regiones de Colombia y de otros países que nos acompañan a través de la virtualidad en el 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, Pensar, Sentir y Construir Bibliotecas desde el Sur. Damos inicio al segundo eje temático del Congreso, que abordará desde diferentes perspectivas la relación de las bibliotecas con el lenguaje. La palabra, el lenguaje, ha sido uno de los ejes integradores de las acciones de las bibliotecas y, de hecho, de las formas de relacionamiento humano. Sin embargo, ese núcleo fundamental de la existencia ha sido usado de distintas maneras. No es un problema de palabras, sino de usos. No obstante, una mirada contextualizada desde las bibliotecas que busque los sentidos de lo propio y que responda a las dinámicas de sus realidades para pensar y construir procesos diversos de lectura, escritura, oralidad, memoria, pensamiento, discusión y acción, necesita comprender esos usos de la palabra, revisar las maneras en las cuales ciertas formas de autoridad siguen vigentes y proponer nuevos o viejos modos de relacionarse con la palabra hablada, escrita, leída, escuchada o vista. De esta manera, una de las apuestas centrales de este eje es reivindicar y legitimar procesos en diferentes lenguas, con diversos grupos sociales, diferentes enfoques y donde los ejercicios interdisciplinares muestren la potencia de la palabra. Para iniciar la primera sesión de este eje temático, los invito a continuación a participar en la conferencia magistral Del silencio al grito, el derecho a leer, escribir y contar nuevas historias, a cargo de Bel Santos Mayer, del Instituto Brasilero de Estudios Comunitarios IBEAC de Brasil. Antes de iniciar, queremos recordarles que durante todas las intervenciones se contará con un espacio abierto para que ustedes puedan enviar sus preguntas y comentarios a los conferencistas y panelistas de cada jornada. Para esto, deberán ubicar en la parte inferior de sus pantallas el código QR o realizarlos a través del recuadro Hacer Preguntas. Al finalizar cada intervención, se abrirá un espacio para dar respuesta a algunas de las preguntas del público. Les informamos que la conferencia se realizará en portugués. En la parte inferior de sus pantallas podrán elegir si desean seguir la conferencia en español o en portugués. Buenos días, señora Bel. Muchas gracias por acompañarnos y hacer parte del 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Bel Santos Mayer es educadora social. Trabaja desde la valorización de la palabra como una manera de reconocimiento, inclusión y reivindicación social con grupos de zonas periféricas de Sao Paulo. Es coordinadora del Instituto Brasilero de Estudios y Apoyo Comunitario IBEAC y gestora de la red Literatura Litera Sampa y de la Red Nacional de Bibliotecas Comunitarias de Brasil.
Bel, muchas gracias por acompañarnos desde Brasil y por su conferencia sobre la transformación de la realidad a partir de las metáforas, a través de la lectura, la escritura y la oralidad. Bienvenida. Buenos días, Catalina. Buenos días a todos y todas. Lamento no poder dar mi conferencia en español. Gracias por su comprensión. Gracias a la coordinación que ha proporcionado una traductora. Gracias a Andrea, la traductora de esta mañana. Prometo hablar despacio. Y muchas gracias a Hasblady y a Cristina por la invitación al 7º Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Ahora voltamos al portugués brasileiro. Não, ainda um pouquinho em espanhol. El tema que propus, del silencio al grito, el derecho a leer, escribir y contar nuevas historias. De onde eu falo, né? Além de estar aqui no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo, atuando numa região bastante periférica, a 50 quilômetros do centro, uma região com pouco acesso a transporte, o lugar que eu falo é o chão das bibliotecas comunitárias, é o terreno onde bibliotecas se organizam, bibliotecas são organizadas pela comunidade para conseguir romper o silêncio e para garantir o seu direito a falar e a gritar, a sonhar, a experimentar as metáforas, como Catalina nos trouxe aí nessa abertura. Para além das estatísticas de um Brasil, né, que cada vez mais aumenta as desigualdades no acesso à cultura, porque as bibliotecas comunitárias, elas surgem dessa ausência de equipamentos culturais nas áreas periféricas e não de um desenho para que essas bibliotecas acontecessem. Para além desses dados do Brasil desigual, há um Brasil que lê, há um Brasil que insiste na garantia do direito à leitura. Recentemente, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, da qual eu faço parte, é uma rede com 119 bibliotecas no Brasil, em parceria com duas universidades, a Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Unirio, e o Centro de Cultura Luiz Freire, realizou uma pesquisa para olhar para esse Brasil que lê, saber o que está acontecendo dentro das bibliotecas, que transformações são essas em décadas de acesso à leitura. E eu vou pedir a paciência de vocês aí para eu ler um trecho do prefácio a essa publicação, que está disponível nas redes sociais. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa publicação. Ela está disponível. E aqui a Silvia Castridion, uma colombiana bastante conhecida de vocês, foi a convidada para fazer o prefácio. E eu vou ler um trecho que fala muito desse meu lugar. O propósito de democratizar a leitura e a escrita passa de maneira muito importante pelas bibliotecas comunitárias, pois nelas está a semente da apropriação social dessas ferramentas do pensamento e da ação. Atrevo-me a afirmar que não existe instituição mais adequada para uma apropriação real da cultura escrita por parte das populações tradicionalmente excluídas, não só dessa cultura,
senão da maioria dos bens materiais e culturais a que poucos têm acesso. A exclusão começa por gerar nas populações excluídas a ideia de que alguns bens culturais não lhes pertencem, que não são necessários para elas, que são supérfluos e que somente poucos têm direito a eles. O que termina por gerar um convencimento de que ler e escrever não faz sentido para elas e, portanto, são objetos de interesse e de desejo. Então, esse lugar do qual eu falo é esse lugar da construção do desejo da palavra, do desejo do direito à metáfora, do poder usufruir o direito à leitura. Vocês estão vendo aí uma imagem de onde está la imagen donde está nuestra biblioteca de la que hago parte, que se llama Caminos de la Lectura, una biblioteca construida en un cementerio que para algunas de nuestras culturas latinoamericanas el cementerio tiene otro significado, fuentes y fuertemente relacionados a la cultura. Pero ¿ustedes están viendo las imágenes que les estoy diciendo? Voy a compartirles. Voy a compartir. ¿Ahora están viendo? Hicimos las pruebas, pero siempre estamos aprendiendo con estas formas de comunicación. Quiero confirmar. Si ustedes están viendo, ¿me podrían confirmar? Si consiguen ver. El cementerio que para nuestra cultura brasileña es un lugar de despedida, de llorar, de dolor. Un país que cada 27 minutos mata a un joven negro y ocupar un cementerio para hablar de literatura y de cultura hace parte de esa transformación. Tenemos un autor brasileño, Sergio Vaz, que es uno de los autores que a través del grito lleva para los barrios y para las calles, y dice que cuando morimos vamos todos para el mismo lugar, pero debería ser mejor cuando nacemos. Entonces, cuando vamos al cementerio, para nosotros es intentar garantizar que tengamos oportunidades iguales desde el nacimiento y no solo en el momento de la muerte. Pero pueden imaginar que no fue fácil llevar a los jóvenes para un cementerio. Jóvenes que lidian todo el tiempo siendo las principales amenazas, los principales amenazados por la muerte. Jóvenes que hacen parte de los datos del genocidio de la juventud negra aquí en Brasil el día 20 de noviembre, en cuanto celebraban el Día de la Conciencia Negra en referencia a los líderes negros. Vito Palmares, un hombre negro de 40 años, era... le pegaban dentro de un supermercado hasta que le causaron la muerte. Entonces, llevar a estas personas para una biblioteca, construir una biblioteca dentro del cementerio, significa construir un nuevo inicio, una subversión de este lugar de muerte. Hacer esto en una rueda es una manera de garantizar el intercambio de miradas, de... y ver una chica tocar la guitarra, un joven
con un libro, haciendo una lectura en voz alta, cuando la lectura en voz alta muchas veces era de miedo leer y no poder leer bien. En la biblioteca comunitaria eso se hace con valentía. La biblioteca tiene esa rueda, este momento de la lectura construye un paso para el futuro, da la posibilidad de pensar que nuestros cuerpos pueden moverse por las historias y también geográficamente. Miren nuestra voz llegando hoy a Colombia. Esta biblioteca se torna una guardián de las historias tan cerca de aquella comunidad para recuperar la historia que no visibles, continuando siendo invisibles, y las historias de los que vinieron antes y que ahora ocupan nuestros territorios. Es un gran trabajo que los jóvenes han realizado. Llamamos este movimiento de ACPALO, los narradores de las historias de su comunidad. Los jóvenes invitados para la biblioteca fueron los que llegaron y aquellas que llegaron antes para contarnos historias, para dejar el registro, para que la historia se las trenzas en el cabello, como yo las hago en el mío, también las compañeras, las profesoras, las mujeres de las comunidades que luchan por la garantía del medio ambiente. Estamos en una reserva ambiental nosotros, una reserva del bosque en la parte atlántica, y esa reserva tiene un lugar en medio de los libros, y hay momentos en los que nos encontramos para valorizar también la oralidad que estuvo presente en la comunidad. Historias ayudaron a enfrentar los días difíciles, el momento en que los cementerios tienen un momento que yo les digo que lo vi, juro que lo vi, es el momento en que las personas traen sus historias ligadas al el miedo a la muerte. Las personas son fotografiadas y resumen sus historias que son anexadas a sus imágenes y son vistas en los espacios de la comunidad, dentro de la biblioteca y en las otras partes sociales, como un reconocimiento de esas historias vivas que pueden estar ahí y necesitan estar ahí junto a los negros. Y cuando traemos esas historias para la biblioteca y al mismo tiempo presenta y le da a otras personas esas historias que ya están registradas en los libros, vamos trayendo un encuentro entre la vida y las historias que estaban en los libros de nuestros, lejos de nosotros. Estamos haciendo algo que un escritor, Bartolomé Campos de Queiroz, llama derecho de la debida escrita, que era resucitado de lo que habían sepultado, de grabar lo que podemos hacer, de preservar el pasado y promover cultura. Porque nuestras historias, las historias de los silenciados del mundo, son historias que pasan por muchos dolores que se olvidan. Dolores que necesitan ser escondidos en algún lugar para lograr continuar tocando vidas, y la literatura nos ayuda a encontrar palabras que rompen ese silencio. Aquí les traigo dos imágenes de Carolina María de Jesús, una autora que su obra más conocida fue El cuarto de una favela, que cumplió 60 años ahora en el 2020. Carolina fue una mujer
escritora negra que captaba materiales reciclados en la calle. Ella era recicladora, buscaba la basura, el sustento para sus hijos. Carolina y su libro traducido a más de 13 idiomas. El año pasado fueron 16 idiomas. En Brasil fue silenciada, la apagaron, porque ella hablaba del dolor, hablaba del hambre. Escribió que el hambre era amarilla y ella encontró esa metáfora para hablar del hambre. En los escritos registra muchas veces a su hija soñando con zapatos, ella soñando en un espectáculo. Amaba eso de gran espectáculo, tener cuatro ingredientes en la mesa a la hora del almuerzo: arroz, frijol, carne y algo de verdura. Carolina fue tan importante que en el centro de la ciudad de Sao Paulo, cuando lanzó su libro, tuvo un gran tránsito en ese momento. Y Carolina traía una voz de otro lugar. Aquí está con Clarissa Lispector, que es una gran escritora que cumple 100 años ahora en 2020. En ese encuentro de Clarice Lispector y Carolina María de Jesús, un periódico dejó un artículo y el titular: La princesa va al lanzamiento de la gata. ¿Quién era la princesa? Era Carolina María de Jesús, esa mujer que vivía en la favela, en una comuna, y que estaba en las calles buscando en la basura, luchando para que sus palabras fueran reconocidas. Ese silenciamiento de las voces que llegan al mundo hizo que ella fuera siempre mirada como esa que no podía estar, como la gata de caucho. Hoy, en esta conquista, en este derecho al grito, que es muy interesante, Clarice Lispector, en una de sus obras, que es La Hora de la Estrella, trae, son tres títulos posibles para el mismo libro, que es el narrador que cuenta la historia de una mujer que sale del Nordeste, va para Río de Janeiro, y va usando algunas descripciones para esa mujer. Una mujer que tiene en el rostro un sentimiento de perdición. Una mujer pobre, fea, perdida, migrante y con hambre. Y cuando está experimentando los títulos para este libro, uno de los títulos es El derecho al grito. Macabre es la historia que termina siendo atropellada y muere en la calle. Y ahí es la hora de la estrella, es el único momento en que las personas la miran. La literatura que hemos buscado hacer es que no necesitamos morir para hacer historia, necesitamos ser historia en cuanto estamos vivos y libres. Esa imagen nos trae a una mujer negra luchando por ese derecho al grito, una mujer blanca escritora que trae un personaje que habla exactamente de eso. La literatura ha sido para nosotros en las bibliotecas comunitarias ese derecho desde pequeños, todavía desde nuestro vientre, reconocer y ser reconocidas y reconocidas por una familia literaria. Esa imagen de Mayara, que es una de las jóvenes de la biblioteca, visitando una exposición sobre Carolina María de Jesús en un museo de la ciudad de Sao Paulo, el Museo de Arte Brasil. Y ese reencuentro, ese movimiento de lograr colocar esas voces silenciadas en el centro,
en el centro de la cultura, en el centro de la ciudad, en el centro de las políticas públicas de libre lectura, ir proporcionando ese encuentro en quien viene después y quien vino antes. En este Brasil que lee, les estoy hablando de mi experiencia. ¿Qué pasa dentro de la Red Nacional de Bibliotecas Comunitarias? Es un movimiento muy grande que tiene y ha pasado en Brasil entero, cuando se decía que la literatura, que los libros principalmente, más que la literatura, que los libros perderían su lugar, que los jóvenes no leen. Nosotros seguimos anunciando ese Brasil que lee. Recientemente, durante un mes, durante el 7 y el 28 de noviembre, hicimos este movimiento digital, este movimiento virtual, que es lo que nos resta en el momento de pandemia. Si hablamos de un lado bueno, en este momento tan difícil que estamos viviendo, en un lado posible que ha sido un encuentro entre las personas y conseguirles una agenda dentro de este grande congreso, y fue posible organizar el festival Sí que lee, un festival que sucedió con 8 encuentros dentro de plataformas como esa, con principio del cual la juventud de nuestra red de bibliotecas no soltó y no abrió la diversidad, la bibliodiversidad, parte del principio que ninguna mesa, ninguna rueda de conversación puede construirse sin garantizar la diversidad. Estamos hablando de Brasil, un país con dimensiones continentales que tiene en cada una de sus regiones especificidades. Tenemos la región amazónica, la región nordeste, la región centro-oeste, el sur y sureste. Y tenemos una tendencia a que la región sureste, donde está la mayor circulación de negros en São Paulo, Minas, que esos 3 estados, que esa región su sudeste, diga cuál es el lugar de la literatura para todo Brasil, que de aquí, de donde yo estoy, sea un lugar en el que se piensa en los eventos, un lugar que intenta explicarle a todo Brasil. En este festival, gran festival, El Brasil que lee, este principio de garantizar la biodiversidad en las mesas generó un Brasil que muchas personas que están ahí hace décadas en el universo del libro, de la lectura, de bibliotecas, desconocía. Aquí en la imagen que están viendo, esta señora Lía de Tamarcá es una doctora honoris causa de la universidad, de una de las universidades de Pernambuco. Es una mujer que toda su vida se ha dedicado a hacer cuidados, a recuperar las historias, la danza, el cuidado de la cultura y la narrativa de las comunidades. Y fue en Tamaracá que abrió ese festival literario, hablando incluso de su lugar, del lugar que la literatura tuvo. Fue una persona que trabajó gran parte de su vida en una escuela pública, en un lugar invisible. Ella no era profesora. Estaba como el equipo operativo dentro de la escuela y trajo esa memoria del acceso al libro que proporcionaba para los niños y esa narrativa de la comunidad para los niños en esta comunidad de la escuela. El seminario inició con una autoridad indígena, yo, porque también hago parte de las más de las personas mayores de la red y otras personas, los jóvenes invitando a las personas adultas,
leyendo este prefacio que les leí con un grupo de jóvenes que grabaron también ese momento para decir existe un Brasil que lee y existe un Brasil diverso. Y aquí vinieron autores, autores indígenas, autores y autoras del universo LGBT. Vinieron autores, escritores, que tienen su actuación principalmente dentro de saraos, slams, que son esos espacios de oralidad del texto escrito. Eso es hablar de diversidad, el derecho al grito, romper el silencio en cuanto proporcionamos que esas personas y sus imágenes puedan circular dentro de los grandes eventos. Esa es nuestra conquista del derecho para romper el silencio con un grito que ha hecho cambios dentro del conjunto de las obras literarias. Aquí en Brasil es importante un libro escrito por Ana María González, que es la primera obra literaria que trae la esclavitud africana de Brasil, de los negros africanos traídos para Brasil, en una perspectiva de las mujeres, que viene de una mujer que narra todas las atrocidades de la esclavitud, desde el secuestro, los navíos negreros y todo lo que pasó en el Paci, en Brasil, incluso las máscaras para máscaras de hierro que les colocaban a las mujeres en sus rostros. Y este libro, Un defecto de color, nos da un marco, porque tiene un epígrafo que está presente en el libro, que cuando no sabes para dónde ir, mira para atrás y debes saber por lo menos de dónde vienes. Y encontramos en la literatura pensada en niños como Benedictus, que son para niños, que trae niños con contacto con su cultura. Un niño en contacto con la cultura, una cultura de minas, con el tambor, con los reinados, trayendo y cómo es que desde pequeño podemos encontrar en otros lugares, en esta literatura, una literatura que miramos y podamos vernos. Todo ese movimiento, ese salir de ese silencio y llegar a encontrar ese derecho al grito, ha sido realizado en una perspectiva de la garantía del derecho humano a la lectura. El profesor Antonio Cándido fue quien tuvo ese término de decir que la literatura es tan importante para nosotros, tan necesaria como protegerse, hablando ahora en este momento de pandemia, como lo es dormir también. Y dentro de este movimiento, de este concepto de la literatura como derechos humanos, hemos desarrollado una acción que se llama Leer, Ver y Contar. Literatura de derechos humanos para leer, para ver, para contar. Dentro de esa acción, invitamos a algunos escritores brasileños para que pudieran indicarnos, eso fue al final del 2018, Brasil pasando por el proceso electoral muy traumático, un proceso electoral que traía amenazas al proceso democrático brasileño, y infelizmente estamos solos en eso,
pero tenemos el apoyo de otros países de América Latina que han pasado por la misma situación. Y al final del 2018, después de este electoral, los jóvenes de esta red LiteraSam dijeron, y ahora la literatura nos enseñó salir a las calles, la literatura nos enseñó a encontrar palabras para hablar de los dolores que sentimos y que no sabíamos tenían nombre. La literatura nos dio un lugar para denunciar la desigualdad, para anunciar la democracia que soñamos, y ahora nuestra democracia está tan amenazada. ¿Qué hacemos? Y nuestra propuesta fue continuar leyendo, leyendo, viendo la realidad y contando eso que vemos. Y aquí invitamos a algunos escritores, Luis, que fue, es conocido internacionalmente, Luis Curtius, Rogerio Pereira y otros tres mediadores de lectura, con un pedido especial que cada uno indicara 10 obras literarias que nos ayudaran a atravesar por un mal tiempo. Esas obras literarias con la condición que la mitad de ellas fueran escritas por autores, mujeres, por mujeres, porque ahí vemos el contexto en el que las mujeres son silenciadas en la literatura, son menos visibles en la literatura. Cuando tuvimos los 60 libros sugeridos y teníamos algunos autores como Ana María, que les mostré la imagen anterior, le pedimos que nos diera 10 libros, que nos sugiriera 10 libros que marcaron su vida, pero también que tuvieran esa necesidad de género. Para uno de los autores, Rogerio Pereira, le pedimos que todos los autores fueran autores considerados clásicos dentro del ámbito literario. Para otra persona, autores contemporáneos, porque queríamos garantizar esa diversidad, porque para garantizar los derechos en la lectura necesitamos garantizar el acceso a ese mundo que es la literatura, que es la producción humana. Leímos nuestros autores periféricos, pero leemos también los libros que antes solo estaban en las vitrinas de las grandes librerías. Queríamos que estos jóvenes pudieran tener acceso a esa diversidad. Queríamos, no, queremos, y continuamos en el proceso. Y desde el inicio del 2019, este grupo se ha encontrado quincenalmente para hablar sobre las lecturas. Logramos hacer una alianza con el Consulado de Alemania y comprar 50 títulos para cada biblioteca comunitaria. El primer libro que leímos y nos encontramos para decidir por cuál íbamos a comenzar. Y una tendencia era comenzar por aquel libro más familiar, ese libro de un autor un poco más cercano a nosotros que estamos en la periferia. Y les di un desafío al grupo. ¿Y si comenzamos por un libro que consideramos más raro? Ese libro que tal vez no va a llegar a nuestras manos, que alguien piensa que no es un libro para nosotros. Fue muy interesante porque, levantando los criterios para esta selección, se decidió iniciar por Las ciudades de Ítalo Calvo, porque era un autor que no sabían que existía y no habían escuchado de sus obras y de esta obra tan interesante. Fue muy lindo haber comenzado por ahí, por una lectura que desafiaba esas ciudades con nombres de mujeres, donde hay un lenguaje distante del vocabulario usual, que es en Minas. Y el encuentro para escuchar, para leer, para dejar que nuestras voces entren en el cuerpo de las con palabras que
dominamos y las llamamos nuestras. Ese fue el primer libro. Después, ¿qué podían hacer? ¿Cuál es la ciudad invisible que está en nuestro territorio? ¿Cuáles son las ciudades silenciadas? ¿Y qué pedazos de nuestra ciudad están apagadas? Era el momento de llevarlo a las redes sociales. Todo esto que estaba pasando, esto que estábamos percibiendo, esto es muy bonito porque en este momento un profesor de una de las Viu, ela se jóvenes fotografou num vino, parque. ella se tomó fotos en el parque con el libro escribiendo, estoy aquí con Ítalo Calvino, estamos intentando entendernos y el profesor le escribió en esa foto, ¿desde cuándo lees Ítalo Calvino? Y ella respondió, desde que la lectura comienza a tener sentido en mi vida. Y ese profesor dijo, Ítalo Calvino es mi autor preferido. Le dio otras sugerencias de libros y tuvieron una conversación. Y es ese lugar que nos ayuda a romper los silencios cuando iniciamos a hablar de literatura. Se vuelve la manera de discutir posiciones contrarias, la manera de encontrar nuevos sentidos. Ese grupo ya leyó más de 30 libros. Leyeron desde clásicos que conocemos, como el ensayo sobre la ceguera, otros clásicos, Kindred. Disco Rojo y algunos autores locales y la literatura entró en la vida de estos jóvenes. Hoy ellos pueden entender cuando hablan de esa necesidad de leer, de necesitar leer para continuar soñando. La literatura, ese quebrar los silencios y garantizarles el grito. Nos da en ese lugar que Paulo Freire, el patrón de la educación en Brasil, necesitamos luchar mucho para que él pudiera ser el patrón, porque tenía todo un movimiento asociado a Paulo Freire, a izquierda, al comunismo, y que en Brasil no podría tener un patrón como este. Es importante Paulo Freire para el mundo, no solamente para Brasil y América Latina. Trae en ese sentido político para nosotros del trabajo con las bibliotecas comunitarias y con la lectura. Si yo no estoy en el mundo simplemente para adaptarme, sí, para transformarlo, si no es posible cambiarlo sin un sueño o proyecto de mundo. Debo agotar todas las posibilidades que tengo para no hablar, para tener las prácticas. Es un trabajo que es poético, educativo y político. Es la posibilidad que encontramos de colocar nuestras utopías en acción. Tener jóvenes, biblioteca, así. Este es el jardín de nuestra biblioteca, haciendo de la biblioteca un lugar con ventanas, puertas abiertas, ventanas y puertas que nos ayudan a mirar para dentro de la biblioteca, pero también para dentro de nosotros y mirar a esta comunidad que está afuera, sentirse en casa en la biblioteca, sentirse en casa con leemos, porque conocemos y dominamos lo que leemos, garantizar y haber garantizado el derecho de leer, de decir las palabras que otros autores escribieron y poder escribir con sus vivencias el concepto que la conciencia Evaristo, una autora, trae y defiende, construye,
que es la escrita de las vivencias, poder escribir a partir del dolor que siente, de los sueños que tiene, de las marcas, de las cicatrices, pero también de las miradas, de los lugares para donde nuestros ojos nos llevaron. Es hacer esa imagen del autor Seca. Es una imagen poética que fue colocada en un barrio que ya fue industrial aquí en Sao Paulo. Tenemos, como les dije al inicio, jóvenes siendo asesinados cotidianamente de manera sumaria, con un tiro en la espalda o con un tiro en la frente. Y en lugares donde podemos tener un poema, en ese lugar donde nos quitan la vida, es que podemos construir el deseo de. Muchas gracias. Y ahora vamos a conversar un poco más para hablar sobre sus preguntas. Obrigada, Maria Francisca, pela pergunta. O acesso à leitura, né, ele tem chegado de diferentes formas. Gracias, Mara Naquele evento que Francisca. eu mostrei, Brasil Ha que Lê, llegado de nós diferentes tivemos pelo menos maneras. três En discussões lo que le mostré, diferentes. vemos tres Uma discusiones é a diferentes. reivindicação La dos autores reivindicación de los indígenas, autores como Daniel indígenas, Munduruku, como Daniel Olívio Gekupé, que são autores, Fidel, que Graça son Graúna, autores que que reivindicam esse lugar da reivindican ese autoria lugar de la indígena e autoría não só de livros que falam lo de sobre os indígenas. libros que hablan sobre los indígenas, traen esa de que los indígenas, los autores indígenas están dentro de la compra de acervo, de los libros, de las bibliotecas públicas, que los autores puedan acceder a ellos por la selección de que pasan dentro de las escuelas del Programa Nacional del Libro, en que los educadores escogen y pueden encontrarlos en las escuelas, y tenemos la importancia que dentro de los criterios puede garantizar esto. Esta es una discusión, ¿no? Otra puede ser de los jóvenes indígenas que intentan y han realizado también trabajos muy importantes con sujetos de investigación sobre la oralidad dentro de sus propios territorios y han llevado esa autoría, esas historias y el estudio del registro de la oralidad, materiales audiovisuales y como los investigadores y no como los objetos de investigación de otros. Y todavía en Brasil tenemos una red grande que se llama Red de Bibliotecas, que son bibliotecas que son pensadas principalmente para niños y que están dentro de las comunidades indígenas de Brasil. Entonces, son bibliotecas que son llevadas con autores indígenas y otras autorías también. ¿Y quién cuida, quién hace la mediación de esas bibliotecas? Son los propios agentes de estas comunidades. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta nos la envía Cristina Giraldo.
Según la experiencia que nos comenta, ¿cuáles han sido esos efectos visibles que tiene la escritura desde los territorios y la posterior lectura de lo dicho por compañeros de barrio de la favela? Varias de nuestras bibliotecas están en la favela porque estamos exactamente donde no fueron construidas bibliotecas públicas. Hoy algunos territorios hemos conseguido aprender con Colombia y hemos conseguido reivindicar dentro del Plan Nacional de Libre Lectura y garantizar que tenemos bibliotecas públicas en ese territorio. Y hemos trabajado en esos espacios de las favelas también y de las varias comunidades, siempre con lectura y escritura junta, una manera de trabajar con los jóvenes, es el diario de lectura, dar espacio en el que los jóvenes han escrito sus sensaciones a leer determinados libros y sus comprensiones sobre esos libros. Y es muy emocionante cuando nosotros vamos percibiendo que comenzamos a hacer análisis literarios. Ellos se vuelven curadores de esos libros y son aquellos que hacen reseñas de libros a partir de sus comprensiones, de las conexiones entre las obras que están leyendo, y han utilizado las redes sociales para hacer toda esa divulgación. Además de eso, hemos invertido mucho en los talleres escritos. Tenemos muchos talleres escritos en Brasil. En nuestra red hemos realizado talleres de Concepción Evaristo, con Acevino Freire, con casi todos los eventos literarios que tenemos. Siempre tenemos a alguien que les va a hablar de las experiencias escritas también. Y ha sido una inversión traer siempre lectura, la escritura y el habla junto. Leer, ver y contar. Chegou também aqui uma pergunta, né, pela Andrea, que está falando. Trouxe aqui uma pergunta. Del WhatsApp, que tenemos multimedia y tenemos preguntas. Respondí que ya me envió. Gracias, Catalina. Gracias, Bel. La siguiente pregunta la envía Cindy Prieto y ella nos dice, si cada derecho también conlleva un deber, ¿cuáles serían los deberes de los lectores con sus conciudadanos? ¿Cuáles son las responsabilidades que conlleva el uso de la palabra hablada o escrita? Hablamos sobre los deberes que cada uno tiene como ciudadanos. Es malos de las lecturas. Las investigaciones han mostrado que ha sucedido una pérdida de compra y compradores de libros. Esto es el dato general, pero cuando miramos estos datos por estratos, lo que vemos es que vamos a tener un aumento de compra entre las clases económicas más bajas, aquellas a las que menos tuvieron acceso, que invirtieron para que sus hijos accedieran a la universidad. Tenemos estos jóvenes universitarios comprando más libros y a las familias pobres que están comprando mucho más. Entonces, esa caída que se tiene es entre los que siempre podían comprar
Y es un proyecto de ley aquí en Brasil que propone el aumento de los impuestos para los libros. Y la propuesta de este proyecto de ley es que aumentando el impuesto nosotros tendríamos más dinero para hacer inversiones en la compra de los libros para los pobres. Y aquí no queremos que nadie decida cuáles son los libros que nosotros tenemos que leer. Nosotros somos Brasil que lee, queremos participar de la selección de los libros, poder comprarlos también. Y este grupo que ha hablado para comprar libros, y yo cuando veo estos datos, hablo y digo, si cada brasileño sabe leer y enseñar a otro brasileño a leer, solo a uno, para que aprenda a leer, podríamos letrar a todo nuestro país. Si lográramos hacer y pudiéramos llegar y tener libros de calidad en nuestras bibliotecas comunitarias, estaríamos todos contribuyendo para la transformación de los lectores. Hay una discusión muy fuerte, interesante aquí en el país, trayendo inclusive esa conciencia de quien fue alejado o dejado fuera de ese acceso al libro de aventura, solo va a lograr transformarse en lector si tiene acceso a las mejores narrativas, a las mejores metáforas. No es el resumen del libro ni con las ediciones de baja calidad que estas personas se transforman en lectores. Hemos hecho un llamado nacional al final de año, no sé cómo es en Colombia, pero en Brasil nos gusta hacer una gran comida y empezamos a reunir los libros que vamos a donar a las bibliotecas comunitarias. Y solo donen esos libros que ustedes quisieran leer de nuevo y envían para alguien que no puede tener acceso a ese libro. Siguiente pregunta la envía Reinaldo Salazar. Él nos pregunta, ¿cuál es la recomendación que usted nos daría a las personas que estamos dando los primeros pasos por fortalecer las bibliotecas en las zonas rurales de Colombia? Bueno, esta es muy importante, Reinaldo, porque quisiera agradecerle a Andrea que me está enviando las preguntas y Catalina estaba hablando despacio, entonces yo puedo entenderle. Pero gracias, Andrea, que estás aquí enviándome las preguntas. Reinaldo, creo que lo más importante, no sé si tú eres un bibliotecario o un profesor, creo que lo más importante por hacer es hacer que el libro llegue, sean libros de calidad, hacer ese intercambio de saberes. Cuando nos disponemos a hacer esto como un intercambio, esta biblioteca que les presenté en el cementerio está en un área rural de Sao Paulo. Y nuestro camino fue hacer ese intercambio en rueda, teniendo el mismo poder de los saberes a todas las personas, alternando los momentos de oralidad con los momentos de lectura, aproximando a los autores y lectores, a los escritores de nuestra biblioteca, porque un escritor quiere saber que las personas están leyendo sus libros y nuestra biblioteca tiene un estante grande donde tenemos escrito esta, lo conocemos. Quiere decir que son autores con los cuales nosotros nos encontramos y los jóvenes se encontraron. Eso va a darnos a saber que los autores están vivos y escribiendo, lo que trae una diversidad también y trae algo dinámico. Y dice, la literatura no está lista, no es solo el lugar en el que voy, la veo de manera pacífica, es dinámica, está siendo construida y yo puedo hacer parte. Les sugiero hacer esto. Llegué. Libros de vida y de lecturas.
Y la siguiente pregunta la envía Hernán Ruiz. Él pregunta, Bartolomé Campos de Cueiros nos muestra la mirada a la infancia que se construye en las favelas y cómo esa lectura del mundo que plantea Freire les permite a los jóvenes repensar la escritura de su historia de vida desde la mirada poética. La pregunta sería, ¿cómo ayudar a mirar esa poética de lo vulnerable? Olha, quando Carolina Maria. María de Jesús dijo del color para el hambre, el color del hambre es amarillo, trajo una mirada poética para el hambre. Todos nosotros podemos entender lo que estaba diciendo y comenzamos a responder. Te voy a responder con un ejemplo de algo que hicimos recientemente. Comenzamos a hablar hace tiempo que no queríamos que los niños de las parteras de esa biblioteca se demoraran mucho en cuanto a los jóvenes para apasionarse por la lectura. Queríamos que ellos y ellas recibieran la literatura desde la maternidad. Y empezamos a hacer un recorrido que es un ciclo de vida al contrario. Salimos del cementerio, llevamos la literatura para las calles que adoptamos, que tenemos libros y varios espacios en la calle, y llevamos hasta la maternidad. En la maternidad creamos una maternidad literaria, tenemos libros en todos los pisos para recibir a los bebés. Y decidimos que juntaríamos profesores, jóvenes, profesionales de la salud, todos para escribir el primer libro de los niños, de las madres. ¿Qué libro es? Es el libro que habla de la experiencia de Nato Perleiro de Italia. Es un libro que trae las expresiones de los niños y textos poéticos sobre el llanto. Te digo, tuvimos casi 70 personas participando de ese proceso desde el mes de junio hasta ahora. Todos los jueves en la tarde nos encontramos para escribir estos textos literarios, revisando nuestros textos, y el libro salió. Puede ser que un día nos encontremos en Colombia y les muestre el libro de personas que hasta hace poco no tenían acceso a la literatura y pudieron escribir el libro Nacimos para leer en el mejor lugar para vivir.